Bienvenidos a Cinefilia. Hoy abrimos el programa con nuestro espacio dedicado a los oficios del cinema. Falaremos del guionista. ¿Qué hace un guionista no cinema? Pues preguntaremos a gente si lo sabe. Y después escucharemos las palabras de un profesional de lujo, Marcos Nine. Guionista, pues es la persona que escribe todo lo que es el diálogo de una película, de una obra teatral, y no sé, encargarse de eso. Yo creo que un guionista es el que escribe toda la película, escribe los diálogos, escribe el argumento, escribe todo el guión de lo que ocurre. Pues yo creo que un guionista es el que se encarga de pues, hacer los guiones y deciros los diálogos entre los personajes y los actores, actrices, etc. Básicamente, ¿no? Sí, básicamente, o que escriba historia, ¿no? O sí. Que escribe todos, bueno, los guiones, o que tenga idea, ¿no? Luego tengo entendido que cada actor puede un poco en función, pues eso, del guión, improvisar más o menos, pero el guionista en sí escribe, pues eso, las ideas, será eso, sí. Más o menos. Trata de escribir el guión y tal. Escribe a narrativa, os diálogos, todo eso. Conta historia, a trama, o que tienen que decir los personajes. Hombre, pues yo pienso que el oficio de guionista es más importante dentro de una película, porque al final es lo que cuenta historia, ¿no? Bueno, dentro del oficio de guionista, aparte de contar historia, también tienen que definir a personalidad de los, bueno, los personajes, etcétera, etcétera. Entonces pienso que un tema importante dentro de lo cinema. El guionista es el que crea la historia, ¿no? El que crea un poco la trama, el que haría pues un poco el desarrollo de lo que se va a contar. Bueno, el guionista escribir el guión, ¿no? Lo que va a decir cada actor, cómo aparece, todo, no sé. Sí, el guión, claro. No sé, está en trampa. O guionista, bueno, pues lo que será hacer todo que os pasos un poco o que fala cada personaje, un poco todos os pasos que vai tendo a película o que se esté grabando en ese momento. Esto que teño aquí é un guión. A mí gustame pensar en nas historias ou na maneira de contar historias como unha especie de viaxe, ¿no? Entonces, o que faco primeiro de todo, antes de poñerme a escribir en un papel, é pensar no mapa e no recorrido no que facemos esa viaxe. Cando escribimos, estamos comunicándonos con outras personas, estamos establecendo unha comunicación co público. Entonces, é moi importante saber sempre en que punto da túa historia estás para saber que é o que sabe o público, que o que lle tes que contar e a donde o queres dirigir. O que temos aquí é, antes de nada, unhas tablas que representan un recorrido cronológico dos nosos protagonistas durante toda a historia, é dicir, todo o que temos aquí é donde empezan e donde acaban. E a partir de aí, usando partes desto, non todo isto vai acabar formando parte da película, vamos detallando máis situacións concretas que van a vivir os nosos protagonistas desde o principio hasta o final da peli, que estaría máis ou menos por aquí abaixo. Entonces eu vou facendo ese itinerario cada vez que se me ocurre algo e non estou no punto da película no que estou traballando, pois o que faco é apuntalo en post-its. Hai que pensar que as películas, aínda que nosas vexamos en orden, non sempre se escriben en orden. Escríbense, pois moitas veces, empezas polo final ou simplemente escribes aquelas situacións que tes máis claras e que despois
xa adecuarás o conxunto ou xa as porás en contexto, ¿no? Entonces, cada vez que se te ocurre algo que é interesante para unha parte determinada, apúntala e vas metendo, pues, en todos estes papeliños son cuestións que a mí me gustaba incorporar e que se me foron ocurrindo despois de varias lecturas. Todo eso, todo este proceso, toda esta viaxe, acabará traduciéndose en un documento como este. No sé, en este caso estamos falando de unha longa documental, ten como 60 páxinas de guión, pero que ni siquiera é un solo, es decir, para esta película temos outra versión e outra versión e outra, en realidad levamos 11 versións de guión que van salindo de correccións, de relecturas, de ver que cousas fallan ou de, bueno, de todo o proceso de depuración que leva preparar unha historia desde que empezas a ideala na túa cabeza hasta que das o ok para que empece a gravarse. Bueno, espero que vos servira de axuda e que fora máis ou menos ilustrativo. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Temos o noso invitado de hoxe a Manel Rodríguez, do Cineclube Padre Feijó de Ourense. Que tal, Manel? Moi ben, encantado de estar con vos. Gracias por invitarnos. Pois aquí xa sabes que tes a túa casa. Cando queiras, tes novedades, Cinefilia está a vosa disposición. Por iso tamén estás aquí, porque hai un ciclo novo en Rivadavia, as viaxes excéntricas. Fálanos un pouco desa nova programación. Bueno, pois as viaxes excéntricas forman parte do ciclo Miradas Etnográficas, que é unha colaboración que levamos, esta sería a sétima edición que levamos co Museo Etnolóxico de Rivadavia. Nós temos un especial cariño a esta vinculación con esta instalación museística, porque queremos moito nesa combinación de museo e cine, ¿no? Empezou fai, pois, eso, sete edicións, fomos tocando diferentes temas, tocamos no seu momento, pois, os momentos migratorios, tocamos a influencia, por exemplo, do aproveitamento industrial da auga, como afectaba o territorio. Este ano, pois, dado que o Museo Etnolóxico de Rivadavia ten un fondo documental de fotografía antigua moi, moi importante, moi significativo, sí, sí, garda unha memoria moi importante aí, pois decidimos facer estas viaxes excéntricas na que unha parte dos 4 traballos que presentamos, que lle propuxemos ao museo, van sobre a fotografía. Sí, sí, teñen que ver con fotógrafos. Sí. De feito, o primeiro documental que se proxectou o sábado pasado era sobre... Ruth Matilda Andersen, que viaxou co seu pai fai casi 100 anos, en 1920, que veu a Galicia encargada pola Hispanic Society de Estados Unidos, e que fixo un traballo estupendo, non? Tirou unhas fotografías estupendas, comprou tamén fotografías de fotógrafos locais e documentou, pois, os traballos da artesanía, da arte popular, as costumbres, como eran as vivendas. Mirou con moitísimo cariño as mulleres do país e tamén a infancia. Hai moitas fotografías que nos parecen que son absolutamente senlleiras da nosa memoria e as fixo Matilda e o seu pai. E cales son as próximas proxeccións? Sí, outro documental que imos a pasar agora é A Imaxe Revelada. É un documental que fixo fai uns aniños Andrea Vázquez, que non vai poder vir a presentarlo porque é a productora de Oliver Lasche. Sí, de Mírame Mira, ¿no? La sí, productora. Sí, de Mira, sí. Que Mira. E agora están en Ecuador, creo que están en Ecuador promocionando a peli, entón non pode estar. E ela o que fai é, centra a súa mirada en Baldomero Pestana, un fotógrafo que se marchou con 5 anos da súa aldea natal en Lugo e volveu con 85. Nadie lembraba xa nada de Baldomero Pestana, nadie sabía que fora fotógrafo en Sudamérica, que estuvera moi, moi arriba, que lle fixera fotografías á clase intelectual sudamericana. Tamén viviu en París, un tipo con un pasado espectacular que veu a despedirse da vida e dos seus recordos na súa aldea original de Lugo. Baldomero Pestana, moi, moi particular, un traballo moi, moi singular. E logo temos o terceiro, que Mar de Terra, que é un documental de José Antonio Blanco,
que un director de aquí. ¿Y las siguientes proyecciones cuáles serán? Así, y luego es el siguiente, un trabajo que vimos en Donosti hace unos meses, que es un trabajo de Iván del Campo. Non ten moito que ver cos outros tres produtos, pero nos traslada, é un documental que nos traslada a escena underground neoyorquina e nos mete nun cabaret absolutamente lisérxico, non? Entonces, digamos que é como a reactualización de, bueno, pues de todo ese ánimo primario de crear, non? De quien nos parece invisible, que xa non existe, pero hai artistas de cabaret contemporáneo, e esta persona que marchou de España e montou este meta-universo en Nueva York, pues merece moito a pena. Pero é moi pertinente co título tamén, non? Sí, sí, porque sempre é unha viaxe excéntrica. Está absolutamente excéntrico, excéntrico. E supoñemos que o público de Rivadavia tamén o apreciará, porque inda que aparentemente a xente que nos ven a ver as miradas etnográficas é un público pois maior, pois está sempre aberto a este tipo de experiencias e sempre guardamos unha experiencia novedosa. Bueno, e tamén empeza hoxe o novo ciclo do Cineclube Padre Feijó aquí en Ourense, así que, bueno, imos ver, se queres, un pequeno adianto do vídeo sobre as películas que imos atopar agora no novo ciclo do Cineclube e logo comentámolas. Vale, vale, xuntos. Han pasado 20 años, hoy decido darle al play, empezar justo en el punto donde entonces me quedé. Suena Pixies, yo la tengo, Come On People de los Pulp, Si Está Bien de los Planetas, es la última canción. De repente oigo tu voz, estás llorando, desolada, me pides perdón, por favor, yo te quiero, corazón. Duele tanto, me arrepiento, nunca más lo voy a hacer. Y empieza a sonar tu guitarra, es imposible olvidarla. Sin un traste, desquintada, siempre tan desafinada. Un compás, te equivocas y vuelves a comenzar. Do, la, fa, sol, los acordes y te pones a cantar. Aquí voltamos con Malena Rodríguez do Cineclube Padre Feijó. Pues parabéns pola programación, de verdade. Sempre, sempre estupenda. Bueno, sí, bueno, a veces non sempre é moi fácil velo desde fora, sempre non se transmite a veces o traballo que fai programar, porque non programamos todo o que queremos, programamos moitas veces do que queremos o que se pode, non? Porque sabedes que nos non temos a tecnoloxía puntera para proyectar no mismo nivel que ten o cine comercial. Pero bueno, facemos, é verdade que, por exemplo, neste ciclo entran películas que están neste momento estrenándose, non? Como a de Ken Loach, por exemplo, que sí que nos vai chegar a nos. Ah, moi ben, moi ben. Sí, sí, eu tamén teño moita gana de verla esa película. Sí, sí. Ao noso público gustalle moito Ken Loach, porque eu creo que
Bueno, pues ese paradigma de directores cos que unha generación ou dúas xa vai madurando, ¿no? Entonces, Ken Loach ten un público moi, moi fiel. E aparte, ten un Ken Loach con Paul Laverty de guionista tamén. Ah, un clásico. Loach puro, un clásico. ¿No? Absolutamente puro e sincero. É curioso tamén que son esos directores desa xeración xa de antes, como Ken Loach ou Costa Gavras, que siguen facendo cine conectando coas clases sociais, digamos, menos elevadas e burguesas, ¿no? É curioso, ¿no? É interesante, ¿no? Que... Bueno, pero eu creo porque fan un traballo moi, moi sincero, ¿eh? Porque os anos aportaron sabiduría e non disminuíron a sinceridade nin o veneno, porque a veces tamén os directores tamén necesitan transmitir que, bueno, pues que ese aprendizaxe tamén hai certas cousas que non se perdonan, ¿no? Quero decir que eu entendo, por exemplo, que a generación de Ken Loach, que é unha generación que conseguiu dereitos a base de moito protestar, moitas libertades a base de protestar, hoxe considere que, bueno, pues que o mellor estamos un pouco adormecidos, ¿no? E un tanto narcotizados e que temos un umbral do dolor como moi, moi elevado, ¿no? Eu creo que eso é un pouco tamén o que o público tamén ten que reconocerse e ver, ¿no? Nos temas sociales, sobre todo, que realmente sigue tocando, ¿no? Es decir, o tema da emigración, o tema do paro, o tema da distribución tan anómala da riqueza, en fin, este tipo de cousas que siguen, que parece mentira que nos apetezca ir a ver este tipo de dramas o cine, pero que teñen que estar tamén no cine presente. E con respecto, por exemplo, as últimas películas que se estrearon na carteleira do cinema comercial, hai alguna que en especial que che gustou ou que che gustaría recomendar ao público de Cinefilia? Pois, mira, estuve intentando ir a ver a película de Joker, do Joker, porque durante unha semaniña puxeron unha sesión a 7 ou a 7:30 en versión original subtitulado algo inédito no cine comercial do Ourense. E me deu moitísima pena non poder ir finalmente, non, o sea, non tuve un anaco para poder ir aí, pero me parece que esta empresa do cine comercial debería repetir esa experiencia porque seguro que lle vai ir moi ben. O sea, polo menos pensar que hai xente que aínda quere ver as obras como as fan os seus creadores, non, en íntegras, totalmente íntegras, e non ten ningún coste material poñer os subtítulos nunha sesión o día. Bueno, e vou facerse unha sorpresa, porque hoxe temos xusto un especial sobre Joker, sobre os papéis que interpretaron a Joker no longo da historia do cine. Imos velo agora, xa que estás aquí, aproveitas para ver ese reportaxe, e despois voltamos para seguir coa nosa conversa. He pasado toda la vida sin saber si realmente existía, pero existo y la gente está empezando a darse cuenta. Todo o mundo quedou asombrado pola actuación de Joaquin Phoenix no filme Joker de Todd Phillips, pero houve máis actores que interpretaron con éxito o papel do payaso de Gotham. Citizens of Gotham City, this is the Joker. O primeiro foi César Romero. Actor de padre catalán e madre cubana, nacido en Nova York, Romero levou a pantalla a Joker na serie Batman do 1966, protagonizada por Adam West. Foi o Joker máis excéntrico, alegre, vestido cunha traxe color púrpura en liña coas cores psiquedélicas desa época. O papel de Romero será recordado tamén porque, a diferencia de outros actores que modificaron o propio aspecto para achegarse ao persoaxe, el sempre rexeitou afetarse o seu bigote. De feito, antes de rodar, pintámano de branco por encima. Romero tivo 22 aparicións nas 3 temporadas da serie. Despois de Batman, Romero seguiu traballando en numerosas producións, ata a súa morte no 1994. O Joker de Jack Nicholson en Batman de Tim Burton, do 1989, foi a referencia do villano durante moitos anos. A elixir a Nicholson foi directamente o dibuixante e escritor Bob Kane, creador do cómic de Batman e Joker.
Un Tim Burton en plena forma dirigió un supervillano gángster, violento y criminal, a tal punto que en un filme llegó a hacer sombra a Obenzbo Batman, interpretado por Michael Keaton. Otra inolvidable interpretación fue sin duda a de Heath Ledger no Caballero Oscuro do 2008 de Christopher Nolan. Por primera vez demostróse que la interpretación de Nicholson podía ser superada. Ledger inspiróse a Sid Vicious, o bajista de Sex Pistols, pero sobre todo en Alex, o protagonista de la novela A la Rancha Mecánica de Anthony Burgess. Un personaje llevado al cinema no filme de Kubrick por el actor Andy McDowell. Ledger construyó un supervillano psicópata, un peligroso asesino con rasgos autodestructivos. La obsesión por el papel de Joker fue una de las causas de su fallecimiento. Ledger morreu a los 28 años por una sobredosis de soníferos y tranquilizantes. Con ese papel ganó el Oscar póstumo como mejor actor de reparto. Por otra banda, no todas las interpretaciones de Joker fueron memorables. Gracias a su papel en Escuadrón Suicida, en 2016, Jared Leto fue nominado a los premios Razzie, los llamados anti-Oscar, que se dan a los peores, pero no consiguió ganar tampoco allí. Eclipsado por la nueva de Joker, Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, y por un guión que no brillaba por inteligencia, la interpretación de Leto no llegó a convencer tampoco al director y los productores del filme. De feito, en el montaje, redujeron a su participación en 10 minutos escasos. Sin quitar nada a los Jokers citados anteriormente, tampoco queremos olvidar la interpretación de Cameron Monaghan en la serie Gotham, o los Jokers de las películas de animación, o de Lego Película y o de Máscara do Fantasma, pero la interpretación de Joaquin Phoenix en el filme de Todd Phillips es sin duda la más realista y redonda de todas. Phoenix supo encarnar un Joker que sabe do cómic, un supervillano extraordinario, muy convincente, a midade entre la figura mítica do clown branco y a de Travis Bickle en Taxi Driver. Un papel que parece ya destinado a ganar o premio Oscar. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker? Vale, voltamos aquí después de esa recopilación de papéis sobre Joker. Increíble. Increíble. Lo de tienes que verla de verdad porque vas a apreciar que el papel de Joaquin Phoenix es realmente extraordinario, magnífico. Volviendo al cineclube, la película de la próxima semana, ¿cuál será? Pues sí, la película de Carlos Márquez, que es un director de origen catalán, que nos pusimos ya alguna película de él. Fai un cine muy, muy particular, un cine centrado en su generación, que fue no una generación millennial, ni pos X, no sé cómo llamarla, cómo denominarla, seguro que él tiene un adjetivo perfecto. Pero en este momento, a su generación está teniendo fillos, ¿no? Y entonces fai una mirada maravillosa sobre el tema de la maternidad y a paternidad, cómo finalmente ese recurso de la naturaleza para engancharnos y para convertir o caos en un mínimo de orden o en un ultracaos que finalmente acaba ordenándose. Va a ser estupenda esa película. Sí. Pues seguro que encantará al público cinéfilo obra en sangre. Sí, pues sí. Es esa jornada de autores que vienen de Cataluña, que fan un cine con aparentemente pocos recursos e historias muy cercanas y muy pequeñas, pero que son que tienen una narrativa, bueno, pues que engancha. Sí, estupenda. Sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosco, Manel. Por favor. Y bueno, y ya el tiempo remató, pero cuando quieres ya sabes que puedes volver aquí en Cinefilia. Y nos íbamos a repasar a carteleira do Cinema Comercial para ver las últimas películas en programación. Mientras tanto, buena visión.